Espera, a ver la cabecita. La ¿tú buena. Una central? Yo tenía... Voy a hacer un gorrito al sol. Sí, vení. Aguantando detrás, fíjate bien, y para que no se me falta la vara, ves que yo estoy llevando la cara esta por dentro, lo malo para afuera, para que esto te quede para la cabeza, para que no te roce, ¿entiendes? Si lo pones al revés, te roza más en la piel. Como es redondo, los filos no te cortan. Si lo pones esta cara para adentro, estos filos te cortan.
como único vale es si el junco es entero, de ese finito. Menos que un cigarro, eso los he hecho yo y quedan buenos de junco, pero sin corral, entero. Eso tiene que ser el junco verde, pero no acaban de cortar, sino que lleve un par de días. ¿Entiendes? Pero que no se llega a poner todavía amarillo como está aquí, ¿entiendes? Sino verde. Eso te queda un sombrero que te caga. Y eso dura. Más que hay muchas cosas. Hey, jalando para arriba para que, ¿entiendes? Para que. Un poco mullo, ¿no? Pero para que no quede largo. De aquí para arriba es más bajita. ¿Te diste cuenta? Sí, me di cuenta que me llegaban las orejas, ya, pero no me di cuenta que a ti no te llegaba. Tú tienes más cerebro que yo. Tengo una centralita. Tú tienes. Cada persona tiene una cabeza. Ahí. Parece que vive aquí. Él. Él va para conmigo, para ir con vos. El perro se enamoró. ¡Oh! ¡Ven para acá! Es un amor. Mira, ha bebido más agua. Ya le volví a poner del otro lado. Es buenísimo, pero muy noble. ¿Sí? ¡Oh! Es cariñoso. ¿Cómo está el hombre? Muy cariñoso. ¿Eh? Ese, ya lo voy a terminar ya, tranquilo. Ya va, no te apures. Se deja querer, pero bueno. No te apures que ya te queda menos. Que sí, que yo te lo voy a hacer. Le encanta que lo acaricen, José, le encanta. Yo te lo hago ahora, a ver la cabecita tuya, a ver si te vale. A ver cómo te queda, a ver cómo te queda. Ay, qué guapo. A ver, sí, ya la tenemos. Qué guapo está ahí. Dice, ¿no le estará haciendo este una gorra al perro? Tampoco sería mala idea. Si tú encuentras algo que te pique dentro, tú cortas, ¿entiendes? Lo entierras en una cosa buena, ahora esto lo mojas ahora,
el agua, y cuando un día de calor vas a verte una virguería. Cuando tienes que trabajar por fuera, aquí te pones esto, esto es mejor que ninguna gorra. De vez en cuando tiene un cubo y la moja. Esta es la frente, mira lo que te lo digo, esta es la frente, ¿ves por qué es la frente? Porque está más tumbada, y esta ves que es más recta, esta es la parte de atrás de la casa, de la cabeza, ¿ves? La cabeza. Y esta es la frente, ¿ves que es más arrullada? Entonces ya tú la arrullas a tu manera. ¿Sí? Y vamos a ver ahora. Venga, ahora se pone aquí. Voy a coger las medidas. Me afeita un poquito ahora. Bueno, gracias. Ahora tú vas a darte la idea.